Sí, no dijo el otro nada. Ay, todo es culpable. Ahora mirás qué haces. Él no cumplió, él perdió. Su mujer y su hijo. Ahora pagan el plato de comida, mejor. Aunque sea la prensa. No va a querer. Mi hijo que iba a conquistar otra vez. ¿Por qué no hay nadie a Luz? Una mujer que... Porque usted destruyó un hogar y eso no es que hacer. ¿Yo destruí mi hogar? Y eso no se vale. ¿Y ahora? Vaya. Entonces, ¿qué es lo que malo? Vaya, vos eres culpable. Imagínate, mira a la China cómo está y está sufriendo y por culpa de usted. Mire, pues doña Lupe, no se ponga a llorar, o sea. Doña Lupe, y usted todavía con esa cara viene que no sé qué, con este cuerpo. Mire la China cómo está. Yo le vengo a decir de que ese reto lo hice más porque ella, no sé si tenía hambre o qué, pero le estaba bien comida roma y no le quería dar. No sé si después le voy a dar por eso mismo, porque yo me metí al carro. El otro día no me había metido, pero me la tocó. Sí, dijo usted, el chucho entró hoy al carro, ¿verdad? Ahora, y se quiere ser el santo, ¿verdad? ¿Qué se quiere ser desgraciado aquí? O sea que por un plato de comida se vendió. O sea que ¿sí? Vos más no, no, ella, hey, joga. Y también se lo hizo a la China también. ¿Quieren explicar aquí? ¿Quieren explicar a la China? No, hombre, que... No, 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 explicar así también. Ah, yo le voy a poner el micrófono. No, no, está bien. Lo que pasa es que ella le puede hacer más mal. No, es que como mira, pues ella dice que ya sabía cuando tirar el carro, pero yo estoy consciente que no pasó nada, ¿cómo se llama? Sí, pero ella se puede enojar estar teniendo aquí o... No, porque yo no lo quiero, simplemente ese día fue porque un reto hay y entonces por eso... ¿Por cariño, dice? No, simplemente... Porque lo invitó, dice. Que las flores eran para ella, para mí. No, para pero más. En un momento se expresó que eran para ella. Solo para ella. Sí, para ella tenía que ser. No, pero como va ese día, simplemente yo soy consciente que no pasó nada. Porque yo sé que él tiene mujer, hermano. Y yo entré con él, pero no pasó nada. Y ya, ahí sí sabes, que, como entró también el otro con la China, entonces... Pero solo entramos, ¿va? Pero no pasó nada. Y también él sabe lo mismo. Lo que pasa es que dice que ella dice y está en lo correcto, es la intención la que cuenta. O sea, no es que hicieron, sino la intención de meterse. Significa muchas tipo. Cosas. Vale, pero yo a ver. Simplemente ahí está el video, ¿no? No, ni siquiera le dije entremos. La verdad es que hicieron como lo hicieron ante el público, sí lo hicieron. Que porque se metieron adentro de la vida. Eso es cierto. Y Maraflores. La gente piensa un montón de cosas, María. Aunque uno diga que no, aunque la persona dice, ¿cómo uno se va a decir que no? Si viendo las cosas. Entonces a uno, a ley te perjudicaste, María. Por el plato de comida, simplemente era porque como el otro tenía gana la María. No, hombre, no, gana no. Si tuviera gana, entonces sí me lo había cogido, pero no. Ahí sí no, porque yo estoy conscientemente que yo él nada tiene que mujer. No, simplemente entré por el No. ¿Quién es el nombre de este?
sentate, vete, no, no, no. Porque sí. Hubieras ahorrado, ¿no? Todo eso. O ese momento que hubieras ahorrado. ¿Sabes cómo estuvimos todo este tiempo? Ella lo que dijo allá afuera, yo la seguí, dijo que se equivocó en lo que vino a decir. ¿Cómo más se va a equivocar? Dice que se puso nerviosa cuando se equivocó de hombre. No, de hombre, sí, no creo. ¿Ahora qué sigue más? ¿Por qué dijo que ya no? Yo estoy diciendo que me perdone. Va que es grave, ¿no? No, no se puede. Te voy a perdonar, solo de labios no se puede. Te tengo que perdonar de corazón, si es que te puedo perdonar. Todos dicen aquí no pasó, no pasó, no pasó, no pasó, dice. ¿Cómo no va a pasar, eh? Encerrado. No te crees capaz de... ¿Cuál? Decime cómo voy a echar yo casi 6 años a la basura. Ya lo picaste. Solo por ahí. En ese momento no tuvieras pensado. Unos minutos nada más. Decime. ¿Por qué no pensaste en esos 6 años cuando te metiste ahí? No pasó nada. Anda, sentate, mamá. Sí. A mí me duele porque ella destruye el lugar también. A mí me cae mal que así es la mujer también. Pero ella también tiene un poco de culpa porque aquella no tiene marido. Porque ella, porque no sabía que tenía mujer. Pero él hubiera dicho no. Ella tiene la culpa. Pues como es un reto. Es un reto también. Hay veces que el esposo se trata de la mujer. Hace, por eso darle un tiempecito, dice, él piensa que todas las mujeres lo que usted le ha aguantado todo, también, ¿verdad? Todo, hay mujeres que no aguantan nada. Yo veo que usted habla como que si algo así pasó. Pues ajá, sí, porque la... Dale un tiempecito. Si vos pensás que... Ella tiene ganas de... Ella se valora como mujer. También. Yo que nunca, yo ya le dije. Dale tiempo vos también. Yo ya le dije. Dale. Ay, Dios. Ahí está. O sea que todas las parejas quieren... Todo. Sí. Está duro eso. Está bien, hay que ir para allá porque... Bueno, si está aquí el nene de ella para que le dé la compañía, ¿eh? Sí, ya sí. Bueno, ven que va a terminar todo esto, es cierto. ¿Y el papel? Sí, falta, traerlo fueron. A traerlo fueron. Sí, ¿no? Está duro esto, pero bueno, entonces. Pues pasó lo que pasó. Sucedió lo que sucedió y pues. Igual, eso entre parejas queda, ya que ahí pues ellos tienen que hablar, porque son pareja, pues no sé cómo van a quedar, pero igual, ahí no podemos opinar tanto nosotros, porque ahí pues tienen que platicar lo que pues tienen que platicar en casa y a ver cómo quedan, ¿verdad? Porque eso está muy duro lo que pasó acá, ¿eh? Y es muy triste, ¿verdad? Porque ya que pues nuestro amigo Marco pues se quiso declarar una vez, pero hubo un problemita que pasó, ¿verdad? Entonces ahí pues ellos sabrán cómo van a quedar, ¿verdad? Porque eso pues ya es un problema de pareja, pues nosotros no podemos opinar, pero igual Marco pues no sé qué va a pasar ahí, ¿verdad? Ahí pues me imagino que cuando lleguen a casa van a platicar y a ver cómo quedan, ¿verdad?
Pues sí. Pucha. Está duro, ¿eh? Ya está la madre Marta. Ya, Dios mío, pues aquí está la madre Marco también, a ver si vas a preguntar qué opina. Doña Elvita. A mí no me pregunte nada, disculpe, no tengo palabras para no. hablar. Ah, no tenga ajá, pena, no. Ajá. Ahí estamos, siempre va. Gracias. Va, no tenga pena, Doña Elvita. Entonces, pues. Así quedó todo, Todo quedó así. Ellos se retiraron, ¿verdad? Se retiraron y pues. Ay, Dios mío. Entonces, ¿qué? Vamos a esperar qué va a pasar, porque me imagino que falta el pastel todavía. Va, está bien. Ahí pues. Ahí estamos, ¿verdad? ¿Cómo? Quiere agua pura, pero no vaya allá. ¿Quiere una botella? No. Allá. Bueno, entonces ahí con usted pudieron verla. Le quise preguntar a mi amigo, pero bueno, igual, eso es lo que le pasa a uno por chuste, va, pero igual. Bueno, ni modo. Mi trabajo pues era así, ¿verdad? Preguntar, pero opiniones, pero igual esto siempre pasa en cualquier situación, ¿verdad? Que pues, a cualquiera le pasa. Allá vienen los pasteles, allá vienen. Bueno, ahí vienen los pasteles también. Hoy por ser día de cruzado. Está. Estamos. Happy Verde Studio. Ahí estamos, pasteles, mira, amigos. Sí. Mira, el Happy Verde. Bueno, me imagino que llevan a partir pasteles. Ahí están todos los regalitos que recibió aquí la mujer de Marcos, vea. Todos los regalitos que recibió, también bonitos, ¿verdad? Bien bonitos. Que... pues ya están llegando los pasteles también. ¿Cuchillo? Cuchillo, sí. ¿La que carga la muchacha, el gran cuchillo? Ah, la Nora. ¿La Nora? ¿Prestame el cuchillo? Porque le iba a dar a... ¡Ay! ¡Lávelo un poco, mi mamá! No, no hay agua. ¿Allá? ¿Allá? ¿Bien, allá? ¿Ahí hay? ¿Ahí hay? Aquí hay. ¡No! Ahí hay tirado. Cuidado. Ahí está. Pero quiebró usted. Mire cómo lo dejó ver. Y está nuevito, ¿ah? Sí. Empresté el dinero para comprarlo. Bueno. Ahí estamos. ¿Por qué estaba hablando mal de mí? Pues yo no me estaba metiendo con él porque él estaba hablando. Y allí por acá, también, chile también, ¿ves? Está triste. Igual pues. Ahí estamos. Entonces, aquí está mi Luz va a colaborar en partir el pastel. Sí, está aquí. Sí, terminando ya una vez. Terminado. O sea. El trabajo. Pues las personas van a ver que terminó mal, ¿verdad? Pero. Sí, hombre. No hay cómo decir, va, que se terminó bien, ¿verdad? No hay palabra que. Ahí estamos, pues ahí está mi Luz ya repartiendo el pastel. Y pues. Bien, ahí no, igual pero ya fueron casi todos los invitados también, ¿verdad, doña Luz? Sí, así fueron todos. Miren el pastel, qué rico se mira, a ver. El pastel se rico. Delicioso. El pastel frío. Quien quiera un pedazo se lo mandamos a los carros tres. Ahí. El cómo se compromete. Es cierto, me comprometo, no le mando nada. Es nomás de... ¿Quieren un pedazo? Manda por carros. Ah, sí, por carros tres lo mandamos. Y pues... Sí. Ahí está. Diga Nora, por favor, que tomen al 17. ¿Por qué pasa enfrente? Queremos subir a Nora, que hable. Nora. No, Nora, que sí. Para la cara, Nora. Quiero oír su voz en el... Ajá. Nora, diga a las personas que van a entrar su pastel. No, usted. Mire. Mira, pues ya dejo una parte y usted dice otra parte. A ver, señoras, cada quien venga a traer su paso de pastel. A fila a las mujeres. La fila a los hombres. Ya lo dijo. ¡Atala! ¡Mujeres! ¡Va a reventar la bocina, hombre! Sí, por favor, pueden hacer fila acá para venir a traer su...
pedacito de pastel. ¿Un pedazo más de llevar a la muchacha? Bueno, entonces pues. Sí. Ya se está repartiendo. A ver, los niños ya. Ahí que hagan su. Los niños a un lado. Su fila ahí para que vengan a traer su pedacito de pastel. Es cierto. Ahí un pedacito cada uno, que sea chiquito, pero. Sí, lo importante es de que alcance. Para disfrutar. Para disfrutar el pastel. Es cierto. Los niños. Bueno, así terminó la fiesta, mire amigos, se están todos ya. Mira si ya no hay. Ya solo esto falta y pues ya nos pasamos a retirar y a descansar, ¿verdad? Y ahí pues ya que. Los niños pueden venir aquí a recibirse. Todas las personas. Ahí están ya recibiendo su pastelito. Pues se ve que está rico, ¿verdad? Bueno, ahí están sirviendo las chicas también. Están apoyando en servir, ¿verdad? Pues igual. Ahí estamos. Así es como terminó acá la fiesta. La sorpresa de la mujer más cochina, ¿verdad? Y pues. Bueno, por acá pues nos vamos a ir despidiendo de ustedes, amigos. Aquí se me va a ver el video y pues nos vemos en el siguiente video y pues aquí nos despedimos. Fuerte abrazo para todos.